Tenía entre 7 y 8 años cuando comencé a ser patrocinado. De Chalatenango no tenía muchos edificios, no tenía energía eléctrica, no tenía calles pavimentadas y, por supuesto, el acceso a la educación, que era un factor bastante difícil. De hecho, tuve el gran apoyo de Plan. Me construyeron mi casa. Ya no era una vivienda de lodo y piedra y techo de paja. Plan no solo me daba los cuadernos, tapiceros, borradores y todos los insumos escolares, sino también hacia mis hermanos también. Aquel que no podía tener esos recursos, se le hacía difícil poder ir a las escuelas. Nos venían también después empoderando y dando capacitaciones, porque de mi familia hacían pasteles, hacían enchiladas y eso vendían en la comunidad para sacar fondos. Yo veía como algo de sueños. O sea, sabía que había alguien en algún país del mundo. Mi patrocinadora, recuerdo el nombre de Carol White, quien me patrocinaba, y eso permitió de que nos comunicáramos por medio de fotografías, por medio de cartas, y que yo le contara cómo estaban las cosas a nivel de mi familia, cómo iba en la escuela, cómo iba con mis amiguitos, con las tareas, qué me gustaba de todas las postales que ella me enviaba de Estados Unidos. Año con año me tomaba Plan las fotografías con mi papá, y eso me permitía que ella fuera conociendo cómo yo iba creciendo. La última fotografía que me tomó Plan fue 3 meses antes que mi papá muriera. Yo le comenté a mi papá justamente cuando estaba enfermo: quiero que me dé su punto de vista. ¿Qué le parece a usted si yo estudio la carrera de profesorado? Mira, el ser profesor es una bendición de Dios, porque vos le vas a poder enseñar a aquellas personas que no pueden leer y escribir como yo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Eso me alegra. Ese sueño que yo lo sigo viviendo, el hecho de conocer a esta persona, por lo menos para seguir en comunicación y contarle qué he logrado después de esos 18 años, qué he logrado con todo el apoyo que ella me proporcionó y cómo lo voy poniendo en práctica con niños y niñas que en verdad van necesitando de ese proceso que yo un día necesité y que ella me estaba apoyando.